demás. Tengo una muñeca vestida de azul. Ajá. Exacto. Qué bonito sí. Te ves hoy. Gracias, Joe. ¿A dónde vas? Pues aquí, a Montse Joe, porque es el lugar en donde me gusta estar. Me encanta, me la paso súper bien. La producción es bien linda. Me encanta estar metida en la casa de ustedes o donde quiera que estén viéndonos. Estar aquí platicando contigo y echar el chal y el chisme, porque luego de aquí salen una de chismes. ¡Sí! ¡No me digas eso! Ah, sí. Y además me encanta echarme mis drinks porque los hacen muy buenos. Hoy tenemos a Sandra Almazán, otra vez con nosotros. Hola, bartender. Sandra Almazán, bienvenida a Montse Joe. Gracias. Sí, ¿qué nos vas a hacer hoy? Pues tengo para hacerles coctelería con manzana, con sandía, un martini de manzana podría ser, o un mojito fresco. Empezamos tan fuerte hoy, de plano con un martini. Un martini, para empezar bien el día, ¿no? Ok, de sandía. Ok. A mí de lo que quieras. Ok. Oigan, tenemos un programa muy requete muy. La verdad, tenemos grandes invitados que se van a impresionar con lo que tienen que contarnos. Y vamos a empezar con la primera, por favor. Sí. Que es una mujer excepcional. Exacto. Norteña, por supuesto. Ajá. Que tiene una vida muy peculiar. Muy interesante. Muy interesante. Y aparte, es un honor tener aquí a la señora Elsa Cárdenas. Bienvenida, Montse Joe. Qué gusto tenerte por acá, porque el gusto es mío. Siéntate, por favor. Elsa, cuéntanos, desembucha, bienvenida. ¿Qué quieres que desembuche? Ay, mi reina chula. Es que para los que no saben, la señora Elsa es actriz. Soy actriz. Claro. Aunque no parezca, claro, pero sí. Soy. No, 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 y no yo nada más es actriz. Es que yo no sabía, ni siquiera yo sabía eso. ¿Qué hijo? Que estuviste en Hollywood con Liz Taylor, James Dean actuando con ellos. Con Rod Hudson. Con Elvis Presley en la película Acapulco. Acapulco. Y anduviste con él, fuiste su novia. Elsa. Bueno, eso dicen. Sí, quise ser su novia, pero me cortó. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver, pero qué... Sí, no, no. No, mira, él ya te estaba comprometido con la que se casó. Sí, Priscilla Presley. Pues... Ahí estuvimos en el foro, estuvimos 6 semanas, pues nos dábamos besitos. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero se daban besitos en las escenas o también después? ¿Por qué eres tan indiscreta? No. Vamos a ver un poco de ti. A ver, ponle aquí play. A ver. Simbólicamente... ¡Ah! ¡Vámonos! Elsa Cárdenas Rentería, actriz de cine y televisión. No debías haberlo hecho. He venido de muy lejos para decirte lo que tengo que decir. Contigo podría empezar de nuevo. Por favor, escúchame. 70 años de trayectoria artística. Él no va a cambiar, mamá. No se cambia a su edad. Cuenta con una extensa filmografía en cine mexicano y estadounidense. Ay, mi corazón. Con Úrsula Andrews, ella es Úrsula. Qué bonita, ¿eh? Bueno, hicimos esta película y él me dijo... ¡Ay, con Raúl Velasco! Y me dijo que jamás se la mira, que al contrario. Y yo realmente creo que fue cierto porque le encantaba la música mexicana, hablaba español, así mocho, cortado, como él podía, pero se esforzaba muchísimo. ¿Pero por qué te atormentas pensando que la vas a perder? Ella te quiere, hijo. Deja de angustiarte. ¿Es que acaso te ha dicho algo? El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una primera actriz muy querida por todo el público conocedor. Bienvenida, Elsa Cárdenas. ¡Bravo, Elsa! Ay, gracias. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito, Elsa! ¡Qué lindas, qué lindas! ¿Cuántas cosas has hecho? ¡Qué bárbara! He hecho muchas. Oye, qué buen inglés. ¿Dónde estudiaste inglés? No, me lo aprendí sola, creo. No, fíjate que cuando ella era muy chiquita, aprendí a leer en inglés y a rezar en inglés antes de en español. ¿Por qué? ¿Tenías papá gringo o qué? Porque mi abuelito vivía en Tijuana y mi papá se murió.
Y en ese tiempo no necesitabas pasaportes ni nada. Pasábamos y le decían a mi abuelo, hello, Mr. Cardenas. Y yo pasaba todos los días al kinder, a la escuela americana. Okay. Y aprendí a rezar y a leer primero en inglés y luego en español. Después se me olvidó porque nos venimos a vivir a México. Nunca más me acordé, pero hablaba más inglés cuando en las clases de inglés que todas las niñas, ¿no? Y pues. Y te quedó. Pero sí te recuerdas el In the Name of the Me vino solita. Cuando empecé a leer en inglés y a tratar de hablar, mi primera película en México americana fue. Hay una que hice con Michael Ray, un niño que salió en Lawrence de Arabia, que es inglés. Brave One. De los King Brothers. En México empecé a hacer películas americanas. ¿Porque te vieron cara de gringa o qué? No. No, fíjate que me vieron. Pues si esos ojos verdes. No, pero tengo el pelo negro. Ahora soy buena pintada. Ay, entonces sí. A ver, vamos a ver sus fotos con Elvis. Mira, ay, qué guapo. Dios mío, ¿sabes lo que provocas? ¿Qué, envidia? Ajá. Tengo una amiga que ama a Elvis. Yo también. Oye, ¿y si tenía mucho charm? Sí. Sí, todas morían por él. Sí. Yo lo veo muy agarrado de ti. A ver, ajá. ¿Y tú eres sus que veres o no? Cuéntanos. ¡Ay, qué metiches! Quiero saber. Elsa, contarnos, ¿era bronceador o bloqueador? Sí, ¿qué bloqueador. Te está poniendo? Bloqueador. Míralo. Ajá. Oye, ¿y era de la mano peluda o era? No, tenía una mano muy pesada. Linda, muy ay, linda. ¿Tenía una linda. Mano grande o chica? Mediana. Mediana. Oh, ok. Mediana. ¿Y la mano grande o chica? Media. ¿Y el pie? ¿El pie era más grande o chico? ¿Cómo era? No me acuerdo. Elsa. ¿Qué vamos? No ves que hay muchos mitos acerca de eso, que si era buen amante o no. Elvis. Fíjate, yo quiero dejarlo para hacer mi, pues, como mi historia, sí. Ah, ¿vas a hacer tu libro o tu historia? No, yo no, pero que me lo hagan. Ah, ok. Tengo un amigo español que se llama Jorge. Gracias. Y él me quiere hacer un libro. Y creo que él maneja redes sociales. ¿Qué te trajeron, eh? A ti, ¿qué quieres tomar? Porque tenemos aquí a Sandra que nos está haciendo unas bebidas. Bueno, este es un martini. Martini de sandía. Y Martini de... Manzana. De manzana. Ay, pues ¿quieres el de manzana? Te doy el mío, me quedo para el próximo. Exacto. ¿Y quién está haciendo estas cosas aquí, tan ricas? Aquí, mira, acá, aquí está mira. Sandra, nuestra bar... Sandra, bar... Hola, Sandra. Un placer conocerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Están ricos? Rico. Pues bueno, pruébalo, mira. Y si le hace falta algo dulce, algo más fresco, te hago otro. Tú dime. ¿Qué te pareció? No te vayas a emborrachar porque entonces sí te voy a sacar toda la sopa. Ay, no. Y tu libro valiendo gorro, ¿eh? Oye, Elsa. O bueno, emborráchate para sacarte toda la sopa aquí, porque de acá te que saques tu rico, libro. Oye. Hay que imprimirlo y todo, y ya cuéntanos, ¿era buen amante o no? Sí, sácale. No más digas eso. ¿Era buen amante o no? Ya, ni modo, mi Elsa. Ya nos torció la En fin, monza. Los detalles los pones en el libro. Dime no, yo no voy a hacer libro, pero mi amigo Jorge, el de España... ¿Quién le va a decir todo el chisme? No, pues él lo sabe todo. Fíjate que el otro día me puso en mi celular, el año tal asististe a la función en Hollywood con de los hermanos, quién sabe qué, cuando empezó el cine. Yo no me acuerdo y él sabe todo. Pues a ver, todo. Comuníqueme con su amigo Jorge. Pásenos a Jorge. Por favor. Elsa, ¿te imaginaste en algún momento vivir esa experiencia de trabajar con Elvis? Nunca, ni trabajar con Liz Taylor. Yo amaba a Liz Taylor. Para mí era como mi ídolo. Y de pronto me dieron el papel con ella y era mi suegra. Ah, ¿y era linda? Linda, y además linda conmigo. Qué rico. ¿No te desilusionó el conocerla? No. ¿Y no había racismo por ser mexicana? ¿No había algún cierto racismo? Fíjate en Hollywood? Que yo era joven y acababa de empezar en el... Y no me di cuenta. Si lo había, yo no me di cuenta. ¿Y hasta cuándo te cayó el 20? Que dijiste, qué pues mensa, hombre, estuve con Elvis Presley con esto. Hasta que me hice mi horrona. Y empezó a caer el 20 y dije, ay, chis. ¿Y por qué te saliste? ¿Por qué ya no seguiste en Hollywood? Porque...
vivía mi mamá en México, tenía a mi hermana en México. Conocí en Estados Unidos a un chavo mexicano, no digo el nombre, pero lo conocí. Porque ya no, ya es el innombrable. Ah, entonces medio enamoré de él. ¿Medio? Pues después me enamoré como 3 años de él. Ajá, ¿completa? Sí, y medio y se puso junto, pero completa. Y entonces me quería venir a México. Y pues me vine, o sea, dejaste México, tu carrera por un amor. Y ya pues estabas en Hollywood con las más grandes estrellas. Con las grandes estrellas. Espérate, brincando. 8 años después hice la de Elvis Presley. Oye, Elsa, ¿y qué sientes cuando te ves así que dices, bueno, trabajé con estas personas tan importantes en la historia, leyendas? Pues, acá digo, qué afortunada. Gracias, señor. Gracias, te doy las gracias. Aunque ahorita no sea tan afortunada, pero gracias. ¿Por qué ahorita no eres tan afortunada? Está rico el cóctel. Exacto, es un martini de manzana. Martini de manzana. Y yo nada más soy la que tomo. No, yo, mijita, pues no estoy fichando. Aquí estamos. Salud por Elvis. Salud. Por todas las leyendas. Sí, salud, salud. Urbanas. Salud. Salud, ¿qué traes ahí? Salud, jóvenes. Muy bueno. Oye, oye, Elsa, cálmate. Y esto, mira lo que dice aquí. Universidad Nacional Autónoma de México, facultad. Ay, soy licenciada en comunicación. Ay, muy bien. ¿Qué oye, estudias? ¿Y es de verdad este? Oye, porque ves que. Pero no te sirvió para nada. ¿Mati? ¿Es de verdad? Claro, y no plagié la tesis. Yo tomé un propedéutico para la tesis. De un año. ¿Qué será eso tú? No sé, como un análisis. Sí, a mí también. Es como un análisis. No estaba mal. Muchas gracias con todo. O sea, que además de ser actriz, quisiste estudiar comunicación, pero no te sirvió para nada. Pero ya viejilla, ¿eh? ¿Cómo viejilla? ¿A qué edad? Ya estaba casada con el único marido que es mi marido. ¿Oficial? Oficial, ajá. Bueno... Que sí, allí me ponen en el... En Wikipedia. A unos que no fueron mis maridos. ¿A poco? Hay que buscar a ver quién te pone. Ajá, pero bueno. Esos no fueron. Para mi leyenda, déjalos para mi leyenda. Yo ni les he dicho nada. Ok. Que es mi leyenda. Ok, para bueno, que sé. Pero mi marido fue el licenciado Álvaro Torreblanca Otadui. Okay. Abogado, el papá de mi hija. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Pues porque estás contando tu vida y porque eres artista y te porque estamos preguntando. No te acuerdas que estabas diciendo que tuviste muchos amantes, pero oficialmente nomás un marido. Sí. Bueno, tuve muchos maridos, pero... Sí. Algo así más o menos. Bueno, entonces tenía a mi bebé, a mi niña. Ok. Yo nada más había hecho mi secundaria, pero cuando me embaracé... de mi hija, tengo una hija y tengo 2 nietos. Ah, muchas felicidades. Saludos. Tengo un nieto. Familia. De 12 años. Sí. Que se llama Leonardo. Ay, como mi sobrino. Ajá, y una nieta de 8 años que se llama Daniela. Ok, saludos, Daniela y Leonardo. Hola. Un besote, hola. Oye, ¿y a qué edad tuviste a tu hija? Ay, ya viejilla, como a los 30 y tantos, 35. Viejilla como a los 30 y tantos. Bueno, en esos tiempos ya era viejilla. A viejilla. Ahora ya no, pero yo tuve a mi hija, soy madre tardía. Okay. Me pusieron en un periódico, más vale tarde que nunca. Okay. ¡Te lo juro! ¿Cómo presionan, verdad? Oye, pero te pusiste a estudiar, te recibiste en el 87. Primero me puse a hacer mi preparatoria, porque yo nada más tenía mi secundaria. La hice la preparatoria en la Secretaría del Trabajo. Iba todas las tardes ahí a hacerla, por gusto. Entonces... Pero la carrera ya no la hice por gusto. Cuando nació mi niña, dije, ¿cómo le voy a exigir que tenga una carrera si yo nada más lo tengo? Digo, tengo una carrera, pero no es universitaria. No tienes una licenciatura. Sí. Ajá. No, entonces, pues fui a hacer mi examen a la UNAM. Oye, y que yo dije, me van a correr. Y hice todo, pero yo nada más decía, Virgen María, dame puntería.
Ah, claro, porque era de la INEA. Ajá. Nada más este. Tenía respuestas, opciones. Opción múltiple. Virgen María, puntería. Y yo decía, este no por esto, esto no por esto, esto no por esto, esto no por este puede que sí. Ajá. Entonces, vas. Y que me aceptan en la universidad. María, llegó mi boche de papeles y dije, ¿es para decirme que no sirvo? Y no, era para decirme que sí podía entrar. ¡Era! Y entonces entraron una, pero mi niña ya tenía como 4 años. Ay, pues como dice, como te dijeron, para tener a la niña más vale tarde que nunca. Nunca es tarde para aprender un oficio o estudiar algo si tienes ganas, ¿no? Y fíjense que trabajé 4 años en la UNAM. Ay, qué bonito. No, nada más. No, nada más estudiaste, trabajaste. Trabajé, fui secretaria técnica y secretaria académica de la Coordinación de Comunicación. Ay, Elsa, qué mal, pásatela. Pues fíjate que nos informan algo que tú acabas de decir que no es cierto, que estos dos señores fueron tus esposos. No, mira, este no fue mi esposo, este casi fue mi esposo. Ajá. ¿Y este quién es? Pues ahí dice Wikipedia. Que, no, y esto, este. Estos dos señores, dice aquí, fíjate bien, acuérdate, de 1962. No, no. ¿Qué, Bud? ¿Bud? Ese no fue mi marido. ¿Y ese, gay? Guy. Ese. Puros gringos, tú, malinchista, sí. Qué bárbara. Guy Patton. Ese, Guy Patton. Patton. Ese sí. ¿Era Patton o era Pata Chica? Era Pata Chica. Era Pata Chica. Era pata grande porque era altísimo. Oh, no, sí. Es él no. Él no, él no. Él no. Él, ¿el cómo se pronuncia? Botiker. Botiker. Ah, como dicho. Como botiquín, botiquín. Botiquín. Botiquín, no. Botiquín, de emergencia. Ese no fue tu marido, pero el gay, el gay, el gay. Gay. Sí. El gay sí. Como un mes. Sí, pero ¿un mes? ¿Y por qué te casaste un mes? ¿Del 66 al 61? ¿Mentiras? No es cierto. No es cierto. Ojalá, pero no. Ah, bueno, entonces aquí hay un error. Y me contristece las fechas. Nomás no. Un mes. 56, se dice, con el guy, dice de 1956. No, ella es de 57 a 58. Cuando mucho. Pues entonces, nunca me divorcié de él, fíjate. ¿Sigue casada con el... No, se murió en un accidente automovilístico. Y luego no fuiste a reclamar la herencia. Pues si sigues casada con él. Fíjate que tenía un testamento y nunca lo reclamé. ¡Vamos! Pues si sigues casada... ¡Vamos, vamos! No, ¡se acabó el programa! ¡Se cancela el programa! ¡Vamos por la herencia! ¡Son millonarios! Oye, pues ¡son dólares! No, sí, pero no, él no tenía dinero, parecía. ¡No importa! Parecía, pero no... Igual tenía una cuentita de gotita a gotita ya desde cuándo. Mira, si se murió en el 61, ya tenemos mucho dinero. Fíjate que una vez me llamó una señora, me dijo ya... Finado. Ya todavía no, todavía vivía. Y me dijo, oiga, yo soy la décima esposa de un millonario, de Tony Mansfield o algo así. Y, pero ahora estoy casada con él. Con Guy. Con Guy. Y me dice que me aguante, que porque usted está casada con él. Oh. Y quiere venir y lo vamos a divorciar. Ay, yo dije, chico. No quiero, yo no quiero líos. ¿Cuántas cosas se quedarán? Es toda una historia. No, Elsa, es que pero sí seguiste tiene que actuando hacer el libro. También, estudiando. Ay, y actuando. Nunca dejé de actuar, ya dejé de actuar ni nada. Ya hice el piloto de Pony Express, hice Have God Will Trouble, hice varias cosas de televisión para ABC, para Estados Unidos. Todo fue como en un año, año y medio, y luego nunca lo encontré. La última vez que hablé con él, estaba en Nueva York, y me dijo que venía por mí, nunca vino por mí, lo busqué y ya no lo encontré. Bueno, pues bueno, ¿y Elvis qué? ¿Te tiró la onda o qué? Sí, yo ¿sí? también. ¿Ah? ¡Ay, qué padre! Tengo una amiga que le encanta Elvis y ella es capaz, bueno, o sea... ¿Besaba bien? ¿Sí? Rico. ¿El drink o el beso de Elvis? El beso de Elvis. Rico, rico. Sí. Todo rico. Rico. Todo rico. Ajá. ¿Sí? Ah. Ven, no era tan mal amante al parecer, por lo menos con las mexicanas. ¿Y si le gustaban las mexicanas o...? Nunca le pregunté. Nunca le pregunté, pero sí le gustaba mucho hablar español, lo hablaba
mal, ajá, pero lo que podía lo hablaba. Ajá. Sí le gustaba mucho la música. Obvio, sí. Ajá. ¿Mexicana? Música mexicana. Sí. Ah, mexicana, mariachi, ajá, y todo sí, eso. Sí, cantó en español, ¿no? Ajá. Sí, en una película. La de Acapulco. Ah, pues sí. Pues ya ven, ¿verdad? Esa es mi historia, mira. No, este, no, no. Este no es cierto. Trabajo de papel, ¿eh? No es cierto. Los maridos. Y no, lo podemos romper. No es cierto. No, oye, no, lo rompas. De... no, no, no es completo. Puedes romper la mitad. Mira lo que mira, traen. Mira, mira. Mira qué bonito. Eso es un pastel de verdad. ¿Sí? Sí. Mira, ¿qué es eso? Mira, mira cómo se ponen. ¿Qué? Ellos creen que son tú y Elvis. Ajá. Tú y Elvis en la película de Acapulco. Ahora tienes el clavado. Así bailamos con él. No, 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 así. Así nada más. Bossa Nova. Ah, Bossa Nova. Pero tú no haces esas cosas como... No. Con Elvis. Ajá. No. Oiga, pónganse en paz, por favor. Esas no cambien cosas la historia. Tú no hacías con Elvis. Bueno, sí lo haría, pero no lo hice. Ah. Vamos a un corte y ahorita volvemos.